Muchas gracias, Darío. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar hoy aquí con todos vosotros. Eh, ha habido spoiler, Darío, te he dicho que no, pero parte de lo que has contado eh, está aquí metido. Eh, sobre todo esa nueva tendencia que hay en el mundo de los viajes de, oye, una vez que ya he, he puesto chinchetas en las principales ciudades, pues me tengo que empezar a ir a Positanos de turno y demás, ¿no? Incluso cosas mucho más complejas que, que Positano, ¿no? Bueno, me presento. Antes de nada, ¿quién soy y qué he hecho en la vida? Pues hasta los 18 años y aprovechando que aquí hay mucho estudiante, por no decir prácticamente todos, me dediqué básicamente a suspender todo lo que pude. O sea, todo lo que se os pase por la cabeza lo he suspendido. Y una de las cosas que, de las que me siento orgulloso realmente es de no haberme hundido eh, después de haber pasado por, pues desde tercero de eso hasta segundo de bachillerato, por un montón de fracasos eh, escolares. ¿no? Y no haberme hundido tampoco el día que piensas la oportunidad tan grande que te has aprovechado en, en muchos sentidos. ¿no? Cómo tenía que haber escuchado a esos profesores, cómo tenía que haber eh, absorbido su conocimiento, su sabiduría, etcétera, etcétera. ¿no? Pero no me hundí, no, no me rendí y, y seguí para adelante. No sé cómo ni por qué, pero tiré para adelante. Eh, y un día pues encontré mi pasión. Fue casualidad pura pero me di cuenta de que la tecnología era mi pasión, o al menos eso creo a día de hoy. No, no lo tengo 100% claro, pero cada día lo tengo más claro. ¿no? Eh, mi objetivo en la vida es eh, llegar a ser una buena persona. Estoy lejos, pero cada día estoy más cerca. Eh, ¿Cómo surge mi nube? Pues eh, básicamente antes de mi nube yo estaba en la universidad y junto al fundador hice de mi nube. Pues montamos otro proyecto que se llamaba Somo.com que comparaba cosas en el mundo, desde un jamón hasta una PlayStation. La gente opinaba, se generaba una comunidad, eh, opinaban, recomendaban y demás, y se generaba un poco de competencia, ¿no? Cuanto más opinabas, más premios te llevabas, descuentos y demás. Eh, hoy en día hablas de Amazon y dices qué tontería, ¿no? Eso está superinventado, pero para aquel entonces en España no había nada parecido, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que nos pasamos de listos y un día de la noche a la mañana eh, Google decidió que se acabó la fiesta y que todo el mundo a casa. Y efectivamente, todo el mundo a casa. Eh, cuando tienes un negocio que depende tanto de una compañía, en este caso como Google, y Google decide que no estás haciendo las cosas bien, literalmente al día siguiente eh, tú y tus cinco compañeros, empleados y demás, todos a casa. Pero había una parte ahí que es la parte de viajes que funcionaba muy bien, y nos pusimos a dar una vuelta y dijimos, oye, pues, pues vamos a crear mi nube. ¿Y cuál era la idea? Pues ayudar al viajero en todo el proceso del viaje, desde que pienso en viajar eh, hasta que planifico, comparo precios y reservo, vivo el viaje y comparto el viaje, ¿vale? Todo, todo En todo ese proceso. Imaginaos, ¿no? Cuatro personas tratando de luchar contra el mundo. No, vamos a ser mejor que Booking, vamos a ser mejor que, que cualquiera que esté centralizado solo en una fase del viaje. Nosotros dijimos vamos a por todo. Y 15 años después, la verdad es que no lo hemos conseguido, tengo que ser sincero. Pero, una vez más, estamos cada día más cerca de ser mejor persona y de conseguir ayudar al viajero en todo el proceso del viaje y que eso signifique que no tenga que irse a 20 sitios distintos para planificar e inspirarse, sino que eh, tenga uno solo para, para hacerlo. ¿no? Igual que pienso en hoteles. Y muchos de vosotros pensáis en Booking o en apartamentos en Airbnb. Pienso en irme de viaje y pienso en mi nube. ¿no? Estos 15 años, pues os podéis imaginar, han sido un, una montaña rusa, diría yo. ¿no? Hemos llegado a ser 60 personas en mi nube, hemos pasado por fases de 10, de 5, como os decía antes. Eh, bueno, como el sector turismo, ¿no? pues de repente todo va muy bien, de repente llega una pandemia o llega una crisis y literalmente una vez más... Todo el mundo a casa, ¿no? Eh, ¿Qué más os cuento? Bueno, eh, lo que decía Darío, ¿no? 80 millones de visitas, eh, muchos millones de viajeros en todo el mundo visitan mi nube, eh, 15 años de vida, eh, suspendía todas y estás aquí. Bueno, que has hecho mal para no para que tu compañía no valga hoy 500 millones de, de euros, ¿no? Pues básicamente yo diría que casi todo lo hemos hecho mal, pero hay poquitas cosas que hemos hecho lo suficientemente bien como para estar hoy aquí, ¿no?, 15 años después. Entonces, una vez más, no, no os hundáis, ¿no?, cuando las cosas no vayan bien un mes, un día, una semana, incluso un año, no os hundáis. La perseverancia es un valor fundamental para poder emprender y para que algún día podáis decir, oye, eh, creé una idea hace 15 años y ahí, ahí estoy con ella, ¿no? Eh, lo he pasado fatal, pero ahí estoy con ella y soy feliz, más o menos, muchos días a la semana y al mes soy feliz con lo que hago. ¿no? Eh, hemos sobrevivido a crisis, a guerras, a pandemias, o sea, es, es bastante alucinante, ¿no? nos han tocado y nos han dado por todos lados. Y llega un momento en que te das cuenta de que igual tú incluso no eres imprescindible. ¿no? Eh, cuando creas esto, pues pasan los años y... Unos vienen, otros van, muchos perduran y siempre está el, el equipo fundador. ¿no? Y llega un día en que el ego te puede y dices: No, es que esto sin mí no sobrevivió, sin, sin los cuatro fundadores no, no va a sobrevivir nunca. ¿no? Pues 15 años después, yo os puedo decir que mi nube ha conseguido sobrevivir eh, incluso a, a cualquiera de nosotros. O sea, perseverancia y dejar los egos a un lado es, es muy importante. ¿no? Ese yo, 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 pues, pues tiene que quedarse de lado. Y al final así es como construyes una marca y un producto que puede sobrevivir a crisis y que puede sobrevivir a egos. Los egos es, yo diría, que el principal problema de, de una startup. ¿no? O sea, en este estudio que veis aquí, bueno, no, no se ve prácticamente, pero os lo identifico, ¿vale? os, lo, os lo traduzco. Estas son las principales razones por las que una startup muere. ¿no? Entonces, las tres principales podríamos decir que son, te quedas sin pasta, no cubres una necesidad real. Esto es súper típico, o sea, te crees que estás... Ayudando y que vas a resolver un problema, pero realmente los que estáis ahí sentados eh, opináis algo bastante distinto, no, no, no la estás resolviendo. Eh, y modelo de, de negocio defectuoso. Ah, yo creo un modelo de negocio, entonces va, la gente va a gastarse su dinero en, en mi idea, estoy seguro, tal. Llega el día 2 bueno, o el año 2 y te has quedado sin dinero, ya no tienes inversión, por ejemplo, y realmente no has encontrado tracción y la gente no, no, no encuentra un modelo de negocio en ti, ¿no? Estas son las tres principales. Yo diría que aquí faltan, ¿no? Yo, la presentación va mucho de lo que dicen versus la realidad. Yo creo que la pasión es la principal, la número uno, ¿vale? Cuando se acaba la pasión, poco a poco va muriendo la idea y va muriendo la compañía. ¿Cómo muere? Una vez que acaba la pasión, empiezas a hacer trampas, empiezas a, a caer en tópicos, empiezas a no pensar, eh, empiezas a copiar a los demás. Copiar no está mal, ¿eh? Bueno, copiar en el mundo de la empresa, en el vuestro no está también, aunque ahora hablaremos de que hay formas de copiar y hay formas de, de copiar. ¿no? Eh, pero una vez que, que la pasión se pierde, pues todo eso empieza poco a poco a caer en picado. Y no es de la noche a la mañana, ¿no? pero poco a poco vas matando a tu compañía. Y a nosotros nos ha pasado, pero nos hemos dado cuenta antes de, de que llegáramos a la línea de roja de muerte de que eso estaba siendo así, ¿no? Y nos hemos dado cuenta porque hemos tratado siempre de dejar los egos fuera, ¿no? En lugar de lo que me está pasando es culpa de los demás, oye, igual es culpa mía, igual es culpa nuestra. Vamos a mirarnos un poco más a nosotros y un poco menos al resto, ¿no? Hay mucha gente que le echa la culpa de que eh, su producto, su startup no funcione a que es que la gente no lo entiende o que es que he llegado antes de tiempo. Esa es muy típica, ¿no? Es que yo me he adelantado a, a la sociedad. Bueno, pues. Eh, te has adelantado, pero, pero lo siento mucho. ¿no? Vas a morir en ese sentido con, con, con el equipo si eh, no consigues que la pasión esté ahí. ¿no? Los valores, súper importante. ¿no? El fuera egos pues, podría encuadrarse ahí, pero eh, los valores a lo largo de la presentación los menciono más, ¿no? porque creo que para nosotros han sido fundamentales a, los, a lo largo de estos años. Y cuando te pones a mirar atrás en cuáles son los valores que yo tengo y quién me los ha dado pues te das cuenta de que hay dos fuentes principales. una son tu familia, tus padres en este caso, y otra son tus profesores. hay profesores malos. seguro. muchos. Eh, hay alumnos malos, muchísimos. pero hay profesores que son increíbles, no? y que, y que transmiten no solo conocimiento, sino sabiduría. ahora también lo, lo comentaremos. ¿no? y mucho de lo que Hemos aplicado durante estos años es fruto de cosas que hemos aprendido en el colegio, o sea, todo el mundo habla de no es que la asignatura de tal no sirve para nada, no sirve para ya, pero pensad en lo que sí sirve y estáis aprendiendo, ¿no? Eso, eso es fundamental. Siempre nos vamos a la queja, ¿no? Al, es que ¿de qué me sirve a mí aprender latín? Bueno, no pienses de qué te sirve aprender latín, piensa en qué estás haciendo que sí te sirve. Y ahí es cuando el cambio de chip te lleva a crecer y a, y a nuevas oportunidades, ¿no? ¿Cómo hemos aplicado nosotros estos valores? Porque yo o sea, os he explicado que es mi nube así un poco por encima, pero básicamente muchos de vosotros conocéis TripAdvisor. Eh, yo digo siempre que mi nube es TripAdvisor, pero con, con alma. Y la verdad es que espero que no haya aquí nadie de TripAdvisor porque no, no le suele gustar esa comparación. ¿no? Eh, pero la creo y estoy convencido de ella. Es decir, nosotros somos un granito de arena al lado del gigante increíble en el que se han convertido ellos. Eh, ellos tienen un producto alucinante. Eh, un crecimiento espectacular, unos ingresos impresionantes. Eh, cientos de miles de personas en todo el mundo trabajan para TripAdvisor, pero, joder, y esto con la mayor de las humildades, ¿eh? pero cuando yo utilizo su producto me falta algo de alma. ¿no? Eh, nosotros hemos tratado de que nuestro producto sí que tenga alma y hemos tratado de que no solo sea postureo, sino que de verdad eh, ese alma y ese sentimiento. Eh, se convierta en algo real, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, eh, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros nos reunimos con parte de nuestra comunidad eh, una vez al año en Fitur, en la feria de turismo en, en Madrid. Eh, viene gente incluso de Tenerife, para que os hagáis una idea, sus tres horas de vuelo, eh, por supuesto, porque si vienen a nuestra quedada de viajeros, la entrada a Fitur es gratis, no os voy a engañar, eso influye. Pero después de 13 años ya haciéndola, eh, nos hemos dado cuenta de que, una vez más, ¿no? eh, todo trasciende, incluso la entrada gratis trasciende a lo que hemos conseguido con, con este encuentro de viajeros. ¿no? De hecho, si el año que viene no la presentáramos nosotros porque la presentamos nosotros mismos, no hay, no hay ayuda externa en ese sentido, si no estuviéramos nosotros, ni uno solo de nosotros, incluso si hiciéramos lo mínimo de lo mínimo porque se organizara la calidad, la gente iría igual y ahí se presentarían las mil personas que se presentan desde hace. Pues yo creo que siete, ocho años ya. Tiene trece, pues en el año ocho ya conseguimos que vinieran mil personas y desde entonces no, no ha bajado, ¿no? Y Fiturno nos da más espacio, con lo cual nos hemos quedado en esas mil, que es para nosotros un sueño y una maravilla, ¿no? Eh, ¿Y qué hacemos? Pues bueno, durante cuatro horas, cuatro horas de reloj, eh, traemos a cinco viajeros del mundo que tengan alguna historia increíble que contar y se la cuentan al resto de los asistentes durante esas cuatro horas, ¿no? cuatro horas. ¿eh? Y, y luego los asistentes pueden coger el micrófono y preguntar lo que quieran. Por cierto, pero pensad en preguntas desde ya para no dejarme luego sin, sin preguntas. Eh, entonces, eso la gente lo valora muchísimo. Ostras, que estás haciendo un evento en el que no vas a ganar un duro eh, para reunirnos, que nos conozcamos en persona a todos aquí, que os conozcamos a vosotros. O sea, el saber que hay personas detrás de una marca es, es alucinante. ¿no? Y eso la gente lo agradece y una vez que lo consigues el engagement que se produce con tu marca es muchísimo mayor. ¿no? Porque no solo ellos lo comprueban, sino que eh, gracias a las redes sociales y a, y a los streamings y demás, pues mucha, mucha gente desde sus casas pues es capaz de ver lo que hacemos ahí. ¿no? Eh, segunda parte de mi presentación, la revolución de los viajes. ¿Qué os voy a contar aquí? Pues mirad, este gráfico muestra los vuelos, los pasajeros aéreos desde 1980 hasta la pandemia. Fijaos la, la leche que se mete en la pandemia y cómo está a punto de llegar a niveles de 1980. Es, es alucinante, ¿no? En azul oscuro son domésticos, en verde turquesa son internacionales, y en azul. azul, más clarito, son el total. ¿no? Eh, estamos en una época de la historia en la que viajar es más fácil que nunca. Y quien nos diga que los vuelos han subido, miente. O sea, han subido, por supuesto. La inflación, todo llevaba a que todo suba y los vuelos ya no es lo que era hace cinco años, que, que te ibas a Londres por 12 euros. Pero aquí os he encontrado un Tenerife Sur, en este caso, eh, London, po, Londres por, por 94 euros. ¿no? Ostras, poder conocer a Londres por 94 euros es una alucina impensa, impensable hace 20 años, 30 años. Absolutamente impensable. ¿no? Con lo cual. Eh, viajar está, está en vuestra mano y, y viajar os va a dar libertad. O sea, es, es así de pretencioso y así de claro. ¿no? El conocer, el viajar, el conocer otras culturas, el impregnarte de ellas, conocer monumentos, conocer sitios poco conocidos y demás, os da, os da libertad porque os abre la mente y os ayuda a, a saber que hay mucho más, eh, además de lo que vivo en mi día a día hasta, hasta mis 18 años. ¿no? El alojamiento cada día más accesible también. Ahora ya hay apartamentos, ya hay de todo. O sea, es, es imposible, impensable no viajar a día de hoy. ¿no? Pero bueno, aquí un poco la parte del alojamiento: como el, el vacation rental, en los apartamentos se han convertido en, en el número dos y a un crecimiento espectacular. Y como en la derecha veis, la parte online se come desde el año 2017 a la offline en la contratación de viajes de forma vertiginosa. Sigue habiendo contratación. Offline, sigue habiendo, pero ahí veis un poco la, la curva, ¿no? Va, tiende a desaparecer. Eh, un tuit interesante. Hoy les traigo 12 vacantes de empleo, 100% remotos, disponibles en este momento. Bueno, esta chica es una tuitera que se llama Carla con Wi-Fi, que tiene los mayores niveles de engagement que hay en el sector de los viajes ahora mismo, por llamarlo de alguna forma. Yo diría que a nivel mundial. Fijaos, este tuit lo han visto un millón de personas le han dado like 6.000 personas y lo han retuiteado 1.700. Esto en Twitter son cifras alucinantes, sin pagar. ¿no? Eh, y simplemente está ofreciendo puestos de trabajo en remoto que, que puedes, a los que puedes acceder en todo el mundo. ¿no? Eh, es decir, hoy en día me puedo convertir en profesional de mi pasión y puedo desarrollar mi pasión desde cualquier parte del mundo eh, en tiempo real. O sea, hoy estoy en Tenerife... Mañana me voy a Lanzarote, dentro de un mes me voy a Chipre, que comentábamos, eh, me voy a Positano, me voy a donde quiera y puedo desarrollar mi pasión desde donde quiera. No en todos los trabajos, lógicamente, pero sí en muchos. ¿no? Eh, pero ¿qué pasa cuando ya tengo todas las chinchetas? Eh, el otro día estaba en Melilla y les decía que Melilla es un destino chincheta. Es decir, cuando ya he visitado todo lo que... Eh, creía que había visitado en España, de repente digo, coño, que me falta Ceuta y Melilla, ¿no? Y yo quiero poner esas chinchetas. Entonces, a día de hoy, Melilla, nos guste o no, es un destino chincheta, el, al que voy cuando me falta por conocer mundo, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa cuando ya he visitado Londres, París, Nueva York, Madrid, Tenerife, que es un destino todo mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pues viene la segunda gran revolución del mundo de los viajes, que es las experiencias. Y esa ya se está viviendo, ¿vale? Pero se está viviendo la actual, a mí no me gusta. Eh, con la actual no construyes destino turístico. La actual es la banderita, el guía y 100 personas detrás siguiéndote que no se están enterando prácticamente de nada. Como muchos se van a enterar de media frase de todo lo que les estás contando del Alhambra de Granada. Bueno, el Alhambra incluso te ponen la audioguía y ya es la cosa más impersonal y más fría del mundo, ¿no? Eh, pero eso, ese es el gran negocio a día de hoy, eh, los tours, actividades, experiencias y demás. Eh, el que yo creo y el que nosotros creemos que va a ser el siguiente es el de las experiencias únicas. Es decir, ¿qué hace a Tenerife un destino único? Eh, experiencias únicas y experiencias sostenibles. Mirad, esta foto es eh, el camino entre el campamento 1 y el campamento 2 eh, de ascenso al Everest. Me lo he inventado, ¿vale? Pero es, es el Everest. Eh, 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 esto está en rojo, pero no me he pasado todavía, ¿no? Vale, me quedan siete minutos. Pues esto no... Sé que están subiendo al Everest, pero me he inventado lo del campamento, ¿vale? Pero básicamente, todos cuando pensamos en subir al Everest, pensamos en la épica, en lo increíble, en lo alucinante, en contarlo a la vuelta. Lo que yo creo que mucha gente no sabe es que hay una cola de 500 personas delante de ti, igual que la de la Alhambra o igual que la del de Museo de X en cuestión en cualquier parte del mundo, ¿no? eh, Para mí esto pierde muchos puntos para ser una experiencia única. Esta foto, que es mítica cuando vas a hablar de sostenibilidad y de viajes, eh, es también bastante significativa. ¿no? A ver, que todos hemos estado en esa playa y todos hemos pasado parte de nuestra infancia, infancia en playas masificadas y demás, y que está guay, que tiene su momento en la vida, pero si queremos construir destinos, si queremos tender algo mejor y algo más sostenible en el tiempo, eh, hay que hacer algo en este sentido. ¿no? Porque la gente al final se acaba cansando de tanto de esto como de esto, ¿vale? Esto, sin embargo, decidme si no es una experiencia única, ¿no? El pasar una noche subiendo el Teide y ver esa lluvia de es impresionante, ¿no? En un momento en el que no haya 300 personas por delante, por supuesto, porque eso le quitaría encanto, ¿no? Playas de Tenerife también, eh, te vas al amanecer y haces la foto de tu vida, ¿no? Y no hay ni un alma, todo para ti solo, eh, alucinante, ¿no? Esto es un poco llevado al extremo. Otro ejemplo que pongo es una cena en la Alhambra de Granada por la noche, eh, tú, tu mujer o tu novia o tu novio, quien sea, eh, los dos solos eh, para disfrutar de la alhambra. ¿no? Pero no hay que irse a lo es súper exclusivo, no hay que irse al súper lujo. ¿vale? Eh, otro ejemplo, esta foto es mía, de hecho, esto es, eh, todo el resto de fotos que estáis viendo, no las de no experiencias, sí estas, eh, son de viajeros de mi nube, ¿vale? de nuestra comunidad. Eh, esto es la gran barrera de coral eh, en Australia y es de las cosas más increíbles que yo he visto en mi vida. Eh, es, la foto está hecha desde una avioneta con una cámara normal y eso es lo que veis ahí, ¿no? Eh, todo es agua aunque parezca que, que la tierra está por encima del agua no, no, todo lo que veis es agua transparente y el coral que se ve es lo que hay por debajo de, de ese agua, ¿no? Pues bueno, como os decía, es, es la próxima gran revolución después de los vuelos que ya está totalmente asentada después de los hoteles el, el dónde dormir, la próxima gran revolución es la de las actividades en destino. Pero ya os digo, yo creo que hay una siguiente que es las actividades únicas, la que hace el destino algo único, ¿no? Hacia dónde vamos en los cinco minutos que me quedan? ¿Alguien conoce ChatGPT? ¿Alguien ha oído hablar? Sí, hay risas, hay risas. Sí, sí, sí. Vale, pues yo le pedí que me planificara un viaje por Tenerife. Fijado, yo tirándome piedras contra mi propio tejado, ¿no? Eh, que solo iba a estar a ver si lo leí sí se lee más o menos que iba a estar solo una tarde tal y que me hiciera el viaje pues la verdad es que lo que me propone es bastante increíble no eh, pero a lo que iba al principio no ChatGPT te da el conocimiento pero no te da la sabiduría la sabiduría te la dan los buenos profesores y te la da el ahondar sobre los temas estudiarlos el sentarte aburrirte pensar eh, no, no, vas a, no vas a llegar a la sabiduría con eh, YouTube ni con Instagram. Sí que vas a alcanzar mucho conocimiento, eh, pero ya os digo, para pasar al siguiente nivel, hace falta mucho más que, que ChatGPT os apruebe el examen en cuestión. ¿no? Ya todo el mundo sabe que aprueba el examen de la EBAU, ahora veremos que aprueba exámenes mucho más complicados, pero es que no vale con eso. Y, y os daréis cuenta por las buenas o por las malas, pero os vais a dar cuenta. Yo fui por las malas, vosotros... Como habéis estado aquí hoy, va a ser por las buenas. Ejemplos increíbles de cómo aprovechar ChatGPT. Este hombre, Jackson Birdhouse, el 15 de marzo, que es hace nada, le dijo a ChatGPT que le ayudara a crear una empresa eh, el día 15. Hoy eh, la ha creado y ya está ingresando. Ayer ya llevaba 150 dólares ingresados. Eh, lo que le dice es, oye, yo te voy a decir... Lo que le dice al principio es: Tengo 100 dólares, quiero crear una empresa y te voy a dar feedback de todo lo que tú me digas que tengo que hacer. ¿Vale? Es decir, ChatGPT le propone cosas y él le dice si las ha aplicado o no y con qué resultados. Y a partir de ahí le pide siguientes pasos. Y ChatGPT es alucinante como le va recomendando en base al conocimiento y, a, y a, al prompt que le da este hombre. ¿no? Eh, ya os digo, 130 dólares en, en pocas semanas. Ha creado una web de productos sostenibles para el hogar o algo así. Y ya está vendiendo el tío. Increíble. Pero es que también sabe programar. Este hombre le dijo que le hiciera una aplicación de películas con una serie de parámetros. Lo más importante de ChatGPT es saber preguntar, no es la contestación. La contestación te la puede dar cualquier persona en el mundo, lo increíble es que te la dé una máquina, pero te la puede dar cualquier persona. Lo increíble de ChatGPT es saber preguntar y saber meterle en el papel para que veas que se puede meter en el papel de un profesor, de un guía, de cualquiera, y darte el conocimiento, nunca la sabiduría. Esto es increíble. Hay ya aplicaciones terceras que se conectan al API de ChatGPT y que lo que hacen es utilizar la inteligencia de ChatGPT para darte resultados. En este caso es una reunión de una hora, esto es real, con un compañero técnico eh, y básicamente en esa hora hablamos de un millón de cosas, pero con un botón yo le doy clic y me resume esa hora en esas diez líneas que veis ahí. Y no solo eso, sino que saca un plan de acción. Elementos de acción. Y no solo eso, sino que le asigna a cada uno de los dos eh, qué tiene que hacer cada uno. Y el resultado, ya os digo, es alucinante, increíble. Es, es, es real. O sea, yo he sacado de ahí el plan de acción. Eh, esto es uno de los fundadores de, de ChatGPT, de OpenAI. Eh, básicamente él escribe en una libreta una web que quiere hacer y hace un boceto. ¿vale? Con aquí quiero esto, aquí quiero lo otro, aquí quiero lo otro. Y con GPT-4, que es la evolución de, de GPT-3. Eh, le hace una foto, la sube y le dice, conviérteme esto en una web. Y lo hace. Esta os va a molar. Le haces una foto a la nevera y le dices, dime posibles recetas que puedo hacer con lo que tengo aquí. Y te hace las recetas. Ahí lo veis. Bueno, está cortado, pero os mando el tweet cuando queráis, es una alucine. Eh, son recetas reales, con uvas, con manzanas, con huevos, con todo lo que veis ahí, con carne. Y esto es lo que opina Bill Gates, que no se, sabe, no se suele confundir sobre esta gran revolución. ¿no? Él eh, en 1980 dice que vivió su primera gran revolución, que fue con las interfaces y los sistemas operativos y demás, de los que él tiene buena culpa. ¿no? Dice que la siguiente gran revolución que él ha vivido desde entonces es la que está llegando ahora mismo con la inteligencia artificial. Y ahí os pongo un caso. Él en 2016 conoció a los fundadores de OpenAI y le encantó lo que estaban haciendo. ¿vale? Eh, y empezó a tener reuniones regulares con ellos. No sé si cada tres meses, cada cuatro, pero empezó a verse con ellos para ver cuál era la evolución. Para que os hagáis una idea, ¿desde cuándo lleva esta gente desarrollando ChatGPT? ¿No? 2016 o antes. Bueno, en 2022 les dijo: Oye, eh, os propongo un reto para ver cómo llevamos esto a cabo. Eh, ChatGPT, tenéis que conseguir que resuelva un examen de bioquímica, creo que es. Él eligió una asignatura que tiene un alto poder subjetivo y no es pura ciencia de eh, blanco o negro. ¿no? Eh, si me lo resuelve con nota. Eh, meto mi pasta. Yo creo que fue lo que les dijo. No, no lo dice así, pero, pero tal. Eh, y Bill Gates cuenta aquí en su blog que lo que pensó es, esta gente en dos o tres años yo creo que me va a dar resultados. Pues bueno, a los tres meses creo que fue, o cuatro meses, lo pone por ahí, eh, le llamaron Top toc, oye, que aprueba el examen y con nota. Y efectivamente... Eh, pues la, la inversión que ha hecho Microsoft no, él ya no está vinculado de forma súper directa, pero la inversión que ha hecho Microsoft en, en OpenAI ha sido alucinante, ¿no? No sé si son 10 billones o algo así, mil millones de euros, algo alucinante, ¿no? Pero ya sabéis, lo repito otra vez, conocimiento sí, sabiduría no. Y lo último y ya acabo. Eh, lo aprendí hace poco, ¿vale? Yo tengo tres hijos, bueno, dos hijas y un hijo, y el cuarto en camino, y yo siempre que llegaban a casa les preguntaba, ¿qué has, ¿qué has aprendido hoy en el colegio? La típica pregunta que ves en las películas, ¿no? Y la verdad es que me mandan a la mierda siempre. No me hacen ni caso, dame la merienda, tal. Y lo que aprendí en una charla filosófica el otro día es que no les preguntes qué han aprendido, pregúntales cuántas preguntas han hecho. Esa es la clave de todo. Con OpenAI, con el colegio, con la universidad. Eh, yo no la aproveché, vosotros muchos la estáis aprovechando y los que no la estáis aprovechando, no rindáis que nadie os hunda porque tarde o temprano, y si estáis convencidos, le vais a poner remedio a ello, ¿vale? Y vais a encontrar vuestra pasión y la vais a convertir en un negocio. Nada más, pregunta mucho, pregúntate a ti mismo mucho, fórmate, comparte tu conocimiento, súper importante. Encuentra una pasión, conviértela en negocio, o no la conviertas en negocio, pero encuentra tu pasión, ahí está la clave. Y el ego versus la humildad, fundamental la humildad, ¿vale? Muchas gracias a todos y un placer estar aquí.